Bienvenidos a Más Inspiración. Qué gusto que nos podamos ver y escuchar en este momento. Mi nombre es Ademar Girón, neurocoach, director ejecutivo de calidad de vida y empresarial, en donde te acompañamos a transformar tu vida y tu empresa. Hoy estamos muy felices porque nos encontramos en un espacio bastante importante en nuestra sociedad, específicamente en Santa Cruz del Quiché. Hoy estamos con los amigos de Cooperativa Santa Cruz RL. Y queremos hablar de un tema bastante importante porque el dinero y todo lo que hay dentro de nuestra sociedad es importante. ¿Cómo nosotros podemos dejar huella a través del cooperativismo en nuestra sociedad y podemos decir también nuestra región? Y para eso tenemos unos invitados muy especiales que son miembros del Consejo de la Cooperativa Santa Cruz RL. Y hoy tenemos al licenciado Oscar Alexander Chicaj, quien es auditor y contador público, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Santa Cruz RL, con una trayectoria de 15 años en docencia relacionado en finanzas, economía, administración, 23 años como gerente propietario de su empresa de servicios financieros, asesor de empresas públicas y privadas. Y también tenemos al licenciado Wilmer Alexis Tipaz Grijalva, abogado independiente y notario cartulante, con maestría en Derecho Procesal Penal, docente universitario, secretario del Consejo de Administración de Cooperativa Santa Cruz RL, coordinador departamental del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. Licenciado Oscar, licenciado Wilmer, un gusto tenerlos acá en Más Inspiración. ¿Cómo están? Muchas gracias, Ademar. Muchísimas gracias por la bienvenida pues, que nos das a nosotros como miembros directivos del Consejo de Administración de la Cooperativa Santa Cruz RL, a toda honra, con todo respeto. Pues muchísimas gracias por la bienvenida. Pues nosotros aquí contentos, felices por poder compartir con nuestros asociados y con todos aquellos televidentes que en este momento pues, nos van a escuchar y nos van a, de alguna manera, comprender en realidad de qué trata el cooperativismo y la importancia del ser cooperativista en este mundo del crédito y del ahorro. Muchas gracias, bienvenido licenciado. Licenciado Wilmer, ¿cómo está? Además es un placer, muy bien, gracias, motivado, gracias ahí por el espacio y pues agradecerte por propiciar estos espacios de intercambio de experiencias. Creo que aquí vamos a aprender mucho a todos, sí. ¿Verdad? Desde luego. Aquí tenemos a grandes personajes que, pues, de una u otra manera impactan positivamente en la sociedad de Santa Cruz del Quiché. Yo me siento honrado de estar a la par de ustedes, licenciado, y pues hablar un poquito de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que hemos hecho y pues hacia dónde va nuestra proyección humana, que creo que es lo más importante, ¿va? Y un saludo también a nuestros asociados de Cooperativa Santa Cruz RL, que seguramente nos estarán visualizando. Decirles que estamos muy motivados, muy convencidos de que va a ser un episodio bastante bonito el podcast. Claro, y hoy pues estamos hablando de cómo dejar esa huella. Y es importante, amigos, también conocer un poquito más de las cooperativas, porque se oye hablar diferentes cosas, pero hoy tenemos a los expertos y también a personas que están dentro de este Consejo de Administración. Entonces, Lick Wilmer, me gustaría que usted nos pudiera contar en sí qué es una cooperativa. Sí, además, creo que una cooperativa, bueno, vamos a conceptualizar cooperativa. Ajá. Y a ver si entre todos podemos definirla. Okay. Pero yo conceptualizo una cooperativa como una organización de personas, ¿verdad? Paradas en una institución, una personalidad jurídica propia, con sus intereses comunes, con sus realidades económicas compartidas. Obviamente es una institución financiera, generalmente, porque también pueden haber cooperativas de vivienda, cooperativas de consumo u otro tipo de cooperativa, de otro giro. Yo creo que propiamente Cooperativa de Ahorro y Crédito se enfoca más en una institución financiera al servicio de todos los integrantes. Esa es una de las particularidades que tienen estas instituciones. Sus decisiones son democráticamente tomadas, democráticamente consensuadas, y creo que uno de los principales enfoques y objetivos de las mismas es encontrar el bien común de todos, la satisfacción de las necesidades de todos
en una medida equitativa e igualitaria, ¿va? Practicando desde luego ciertos valores como la solidaridad, el apoyo mutuo, ahí sí que también la visión social, ¿verdad? Y desde luego la educación financiera para todos. Las cooperativas en sí lo que hacen es acercar los servicios financieros a las personas que no la tienen, insertarlos dentro del mundo financiero, el mundo de las finanzas, y desde luego crear economías bastante buenas dentro de los integrantes de las mismas. Creo que una definición como tal nos llevaría mucho tiempo abordarla, pero yo la definiría como una institución, ¿verdad?, propiamente de las finanzas, como es el caso de Cooperativa Santa Cruz RL. No sé si... Claro, y eso que también estás tú mencionando es importante, porque a mí me suena la palabra cooperativa como esa parte de coopero, claro. Porque hay diferentes personas que obviamente se integran, desde el asociado que va, ahorra, o otras personas que también adquieren diferentes servicios. Algo que también me llama la atención es el tiempo, y hablábamos, ustedes llevan 2 años en esta gestión, dirigiendo, y sabemos los retos que se pueden llevar. Y realmente a mí me alegra ver a un equipo joven. He conocido también a todo el equipo de acá, multidisciplinario, con diferentes habilidades. Entonces yo creo que eso a nosotros, como asociados, pues nos genera mucha tranquilidad y mucha confianza. Entonces, licenciado Oscar, a mí me gustaría que también podamos hablar más a profundidad de la cooperativa Santa Cruz RL. ¿Qué es esta cooperativa y cómo ha sido también el servicio a la comunidad quichelense y también regional? Sí, es importante de alguna manera, pues como que abordar un poco. Me gusta mucho el contexto que desarrolla el licenciado Wilmer acerca de lo que es una cooperativa. Yo quisiera abordar un poquito acerca, porque quiero hacerlo, una cooperativa como una institución financiera, como lo decía el licenciado, también nos ayuda y ayuda de alguna manera a la sociedad encontrar un momento de desarrollo social y económico, ¿verdad? Entonces, estas instituciones en el departamento de Quiché, en Guatemala y en el mundo, han colaborado mucho en el crecimiento económico de las familias y de la sociedad como tal. Entonces, esa importancia de las instituciones llamadas cooperativas es porque de alguna manera vienen a formar parte del emprendimiento que de alguna forma o de alguna manera o modo las familias, los individuos otras personas jurídicas buscan para fortalecerse como tal y también hacer valer ese crecimiento en riqueza, ¿verdad? Porque el cooperativismo lo que viene a ayudar como movimiento social es también educar de alguna forma cuál es en sí el ahorro y en sí el crédito, ¿verdad? Entonces considero que más adelante vamos a ir desarrollando en sí la importancia de estas variables económicas que son el ahorro y la inversión en el cooperativismo. Entonces es importante que... que una cooperativa se siga fortaleciendo. Nosotros, como Consejo de Administración, en estos 2 años, pues fuimos generando una mejora continua debido a que esta institución, a lo largo de los 60 años que nosotros estamos cumpliendo, ha venido dando un desarrollo, ¿sí?, conforme la innovación y desarrollo y conforme a los desafíos y retos que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, hoy en día estamos en un escenario tecnológico, ¿verdad? Hoy en día estamos en un escenario tecnológico en donde tenemos que estar a la vanguardia al cambio. Nosotros como Consejo de Administración, como un cuerpo colegiado, nosotros... de alguna manera desarrollamos un plan de trabajo donde
nos enfocamos en dos ejes de trabajo propiamente. Y esos ejes de trabajo consistió y consiste, y consideramos que esto debe de seguir consistiendo en el fortalecimiento de las habilidades, de las capacidades, del talento que la institución cuenta el día de hoy, ¿verdad? Ese fortalecimiento es muy importante porque nuestro recurso humano en todos los niveles laborales debe de estar motivado, debe de estar capacitado, ¿verdad? Pero también a la par de eso, nosotros también vimos un eje de trabajo que es el fortalecimiento tecnológico. Hoy la cooperativa Santa Cruz RL deja un cierto impacto a la sociedad quichelense y a los más de 14,000 asociados que hoy contamos, en el que hoy la institución cuenta con un programa, cuenta con un sistema que desarrolla la información financiera y administrativa en tiempo real, ¿verdad? En el que el asociado hoy ya no tiene que esperar mucho tiempo en ventanilla porque se le sea atendido, porque se le sea gestionado o operado una transacción financiera, ¿verdad? Mucho tiempo, sino que hoy en segundos estamos atendiendo a nuestros asociados y estamos nosotros dándole ese fortalecimiento de atención con un buen talento en el que hace valer los valores de la institución, esa pertenencia cultural, ese respeto, esa solidaridad y, por supuesto, esa prontitud de la atención, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros como institución estamos dejando un cierto impacto en la innovación y desarrollo que, de alguna manera, la institución, nosotros como cooperativa, tenemos ese compromiso de hacerlo, ¿verdad? Óscar, y ahí me llama la atención algo, y vamos a hablar específicamente también del departamento por la información que ustedes me han dado. En toda esta parte de la innovación, hay algo que también es llamativo, que es la cultura. Y hablemos de la cultura de nuestra población. ¿Cómo ha sido para ustedes esa adaptación también a la cultura? Porque hablemos idioma, el lenguaje y más, para poder atender a cada uno de los asociados. ¿Ha sido un reto para ustedes? Y si ha sido un reto, ¿cómo es que ustedes, con el equipo que han tenido, han encontrado esas soluciones? Muy bien, sí, sí, por supuesto, nosotros formamos una red de agencias. Santa Cruz, la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Santa Cruz RL, forma una red de agencias. Propiamente nosotros contamos con 8 agencias distribuidas en el departamento y tenemos también agencias, tenemos una agencia en Sololá, tenemos una agencia en Quetzaltenango y nosotros nos hemos posicionado en esos lugares, ¿verdad? Adecuándonos a la cultura de ese lugar, ¿verdad? Porque nosotros en Santa Cruz del Quiché gozamos de una pertenencia cultural distinta a la de Quetzaltenango como la de Sololá, ¿sí? Y de alguna manera hemos integrado ese tipo de valor y hemos tratando de darle seguimiento al fortalecimiento de la identidad cultural, ¿verdad? La identidad cultural que es muy importante, es un valor tan importante como los demás, pero estos nosotros lo fomentamos, lo matizamos, lo materializamos y le damos seguimiento debido a que el asociado se sienta en confianza. La cooperativa Santa Cruz ha fomentado a lo largo de los años que ha tenido ese valor de pertenencia cultural. La hemos integrado, le hemos dado cierta arquitectura, ¿verdad? De a que el asociado se sienta feliz, contento y hoy nosotros estamos como nunca antes. Hemos tenido una estadística en los últimos 2 años en nuestra administración, hemos tenido nosotros esa aceptación en donde mucha gente ha venido a depositar sus ahorros. Hemos nosotros tenido una exageración, ¿verdad? Donde hemos nosotros obtenido una liquidez y como consecuencia hemos nosotros crecido, hemos tenido señales de crecimiento bastante aceptable. Y esto es en consecuencia a respetar y hacer valer los valores y uno de ellos es la pertenencia cultural. Claro. Y ahí, Wilmer, también hay una parte que a mí me llama la atención, que sí, es la palabra liderazgo. Y el liderazgo que ustedes también han tenido para poder encaminar a la cooperativa, a los colaboradores y la influencia, porque puede ser
lo mencionaba antes el Ico Oscar, cómo me adapto a los cambios, y hay personas que, miren, y esta persona si va al consejo, o que es muy joven, o que no sabe, pero en realidad venimos, como se dice, con un nuevo chip. ¿Cómo ha sido para ustedes ese reto y cómo han influenciado también a través de su liderazgo a toda esta población, desde la cooperativa hasta el pueblo? Sí, yo creo que el tema de liderazgo es un tema, tocaste un tema muy interesante, el tema de liderazgo. Para mí un líder es aquel que inspira, que motiva y que desde luego lidera, ¿no? Pero para liderar uno tiene que tener por lo menos una pequeña escuela, una pequeña vivencia dentro de la sociedad para transformar. Yo siempre soy partidario de que la disidencia debe de traer consigo una propuesta, ¿va? Porque soy disruptivo del sistema, pero también aporto y tengo mi propuesta a la par. En ese orden de ideas, nosotros aquí hemos venido a innovar, a implementar otros procesos, otros procedimientos, desde luego desde el punto, ahí sí que profesional, desde el juicio profesional y también en consenso con todo el cuerpo técnico que la cooperativa tiene, ¿verdad? Ha costado porque no es fácil, todos somos reácidos al cambio. Menciono asociados, colaboradores, pero yo creo que el tema del liderazgo, todos tenemos que ser líderes de nuestras propias vidas, en el sentido de que si soy asociado, también puedo proponer en la cooperativa. Si soy un colaborador, también puedo proponer en la cooperativa. Si soy miembro de un órgano directivo, también puedo proponer en la cooperativa. Entonces, esa es una de las particularidades del cooperativismo, que cuando hablamos de democracia, todos tenemos un espacio de discusión, de propuestas, de diálogo, pero creo que al final todo tiene que ir en pro de mejorar, en pro de cambiar, en pro de innovar. Resalto mucho el enfoque que ha tenido la cooperativa, porque desde el inicio, desde su constitución, desde su fundación, esta cooperativa fue muy localista, fue muy municipal, fue a nivel de casco urbano. Hoy lo decía el presidente, tenemos agencias en Quetzaltenango, en Sololá, podemos decir que ya somos una cooperativa regional. El enfoque y la visión que se tiene es ser una cooperativa totalmente regional, por lo menos abarcar la región de Occidente, del noroccidente del país, y desde luego ya pensar en una cooperativa nacional, porque tenemos la capacidad para hacerlo, creo que tenemos el despliegue para hacerlo, desde luego con un liderazgo o una conducción política, en el buen sentido de la palabra, con un gobierno corporativo que tenga esa visión, que tenga esa característica de ser innovador, de ser transformador y de ser bastante comprometido con la institución. Entonces, tocabas un tema de liderazgo, a nosotros los jóvenes, pues muchas veces se nos dice que conocemos muy poco, pero yo creo que eso es un paradigma hoy en día, eso ya solo es parte de una mitología mal contada. Yo creo que los jóvenes somos capaces, tenemos las herramientas, hemos estudiado, tenemos el conocimiento, y hoy más que nunca, la democratización de la información está a la orden del día. Hoy uno puede googlear, uno puede textear y entiende rápido un concepto, entiende rápido un procedimiento, un proceso, interpreta valores, interpreta contextos, interpreta términos. Ser autodidacta, por ejemplo, es uno de los creo que grandes talentos que los jóvenes hoy en día tienen, y pues en lo poco que uno aporta también lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, claro. El liderazgo es fundamental. Incluso creo que si algo hemos tenido, por ejemplo, nuestro sistema educativo, que no tiene nada que ver con el tema, pero muy poco liderazgo. Entonces, ahí aprendiendo también de grandes personajes como Ligo, que ahí vamos haciendo liderazgo de a poco. Así claro. Es. Y eso también, de lo que estamos hablando de liderazgo, tiene que ver con dejar huella a través de la cooperativa, porque sin duda alguna ustedes también han tenido ese liderazgo y se dice también ese poder, pero ese poder con una gran responsabilidad. Ustedes me platicaban de la parte ya de la expansión de la cooperativa, antes era muy localista y esto. Cuando hablamos del impacto que se genera en la sociedad o en la región, específicamente ustedes, ¿en qué lo han visto? ¿Ese impacto a dónde se ha dado? ¿En qué parte de las familias?
y cómo se ha generado también esa riqueza, Óscar. Sí, para poder analizar un poco acerca de qué impacto ha dado a la sociedad, pues nosotros dentro de un estudio de mercado que nosotros hacemos del comportamiento de los gustos y preferencias en algún momento, en cómo una familia, cómo una persona busca un crecimiento personal o un crecimiento familiar o incluso un crecimiento empresarial, ¿verdad? Nosotros hemos notado en base a ese estudio, porque tenemos nosotros una base, nosotros realizamos un estudio como parte de las estrategias mercadológicas, ¿verdad? En poder decir cuál ha sido el impacto del cooperativismo y por ende cuál ha sido el impacto de Santa Cruz. Y nosotros lo descubrimos que el nivel de emprendimiento en las familias, en las empresas y en el individuo, en la persona particular, en el técnico, en el profesional, en el agricultor, ha sido bastante bueno. Porque ha habido un detallito que la cooperativa ha dado a todos estos modos de producción, digámoslos así, que todas estas actividades de económicas ha dado, nosotros lo hemos visto, y es la atención, es la flexibilidad, es la prontitud, ¿sí? Y es la identidad. Nosotros lo encontramos así. Nosotros vendemos identidad, vendemos compromiso, vendemos responsabilidad, vendemos prontitud, ¿sí? Entonces, hoy los comercios grandes y pequeños, medianos, medianas empresas, han ido creciendo porque nosotros le hemos otorgado el crédito correspondiente. Crédito que ha servido para construcciones, créditos que han servido para fomentar más comercio, también para consolidar deudas, ¿sí? Nosotros hemos dado esos servicios y ese es el impacto que nosotros de alguna manera lo hemos encontrado en que han ido creciendo ese tipo de emprendimientos. Y estos individuos han ejecutado y han sido emprendedores, ¿sí? En el que hoy son asociados de la cooperativa y hoy están comprometidos también y aprovecho. Nosotros, quiero relacionar esto, nosotros el 17 de marzo, ya en unos 15 días, cabalmente en 15 días, nosotros vamos a tener nuestra asamblea ordinaria anual, en donde en ese momento el Consejo de Administración y otros órganos darán un informe circunstanciado de todas las actividades que se realizaron y por ende, ese día también va a haber elecciones de órganos directivos y todos aquellos asociados que han sido parte de su crecimiento y que han venido a Santa Cruz, hoy van a poder elegir y ser electos para poder administrar los recursos de la cooperativa como parte de la democratización o como parte de una economía democrática en la que hoy vivimos, ¿verdad? Entonces, uno de los beneficios que el asociado hoy está recibiendo es, o que recibe, es que puede ser elegido y ser electo, ¿verdad? Y otros beneficios son nuestras tasas de interés. Hoy nuestras tasas de interés activas y pasivas están siendo muy competitivas porque hoy también se hace un estudio de mercado en donde hoy tenemos una competencia bárbara de cooperativas. Y hoy estamos en esa competitividad, pero nosotros ofrecemos ventajas competitivas, ventajas económicas para ir creciendo, porque nosotros no dejamos al asociado solo. El asociado no lo dejamos solo, porque hoy está aperturando un crédito, ¿verdad? Estamos analizando su nivel de crecimiento económico y este regresa a ampliar crédito y nosotros se lo damos. Pero nosotros a la par estamos fortaleciendo valores porque este siga creciendo. Y solo de esa forma es que las economías en la localidad, en Guatemala y en el mundo podemos ir desarrollándonos cuando hay cooperación. Claro. Por eso somos una cooperativa. Claro. Y eso es lo que nosotros encontramos en base a un estudio de acuerdo al comportamiento que arrojó y hoy la tenemos. Claro. Y con esta parte que estamos hablando del crecimiento, Lick Wilmer, a veces, bueno, hemos hablado del tema de emprendimientos, comerciantes, correcto, empresarios y más personas, hay como que un poco de desconocimiento y cómo yo, y esto lo quiero preguntar, ¿cómo puedo acceder a un crédito?
porque he escuchado en diferentes países, por ejemplo, que se hace un plan de negocios y se presenta una entidad financiera y correcto, se evalúa. En el caso nuestro, pues he escuchado más que, bueno, llevo la hipoteca o dejo las escrituras de un vehículo o más, y en el peor de los casos, algunos dicen, no aplico a los créditos. ¿Cómo nosotros, claro, también como sociedad podemos beneficiarnos? ¿Qué sugieren ustedes? Porque realmente educación financiera, lo sabemos, es muy baja. Así es. Hay muchas cosas que se desconocen, y entonces para poder crecer también tengo que saber cómo hacerlo. Bueno, yo creo que el primer paso para el emprendedor, yo no siempre me enfoco mucho en el crédito. Yo, ajá, me enfoco en la utilidad que se le va a dar al dinero. Y en este caso, todo dinero obviamente debe ser invertido para que sea bien gastado, por así decirlo, ¿va? Que no es un gasto, sino que es una inversión. Entonces, lo primero que tiene que hacer el emprendedor es establecer el nicho de mercado al cual va a explotar. Teniendo él el nicho del mercado, pues definitivamente tiene que emprender a hacer su plan de negocios. Tiene que empezar a hacer su plan de negocios. Teniendo su plan de negocios, pues no es una mentira de que muchas personas en la actualidad pues no cuentan con una hipoteca, ¿va? Con un bien inmueble para dejar en hipoteca, pero yo creo que esa es una de las facilidades que ha dado la institución, que con créditos pequeños uno puede acceder a los mismos, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el sentido del emprendedor también, empezar desde una escala minoritaria, claro, para ir haciendo un negocio escalable y abruptamente creciente, ¿va? Entonces, entre más explote un nicho de mercado y tenga bien claro el objetivo hacia el cual va a invertir el dinero, creo que esto se va a convertir únicamente en productividad. Entonces, en esa medida de su crecimiento, también la cooperativa le acompaña, porque lo decía el presidente, puede pedir una ampliación de su crédito y entrar en ese círculo de economías bastante productivas. Entonces, yo eso es lo que rescato del crédito. Y otra de las particularidades es que, por ejemplo, acá el mismo emprendedor, así como tiene su crédito, también paralelamente puede ir teniendo su ahorro aquí en la cooperativa. Entonces, imagínese usted, son economías pues, donde hay operaciones activas, pero también hay operaciones pasivas, que lo pueden hacer dentro de la misma institución, y eso es lo interesante del cooperativismo, que acerca a la gente a su desarrollo personal y económico. Claro. Ajá. Y aquí con lo que mencionamos, viene también otra pregunta, que es cómo generar riqueza, Lic. Oscar. Y ahorita con lo que tocaba el Wilmer, me pongo a pensar en la parte del crédito, que a veces también nos da como ese miedo. No sé si ustedes han escuchado que se suele decir, es que quiero esto, pero tengo como ese miedo. Y si me van a quitar esto, si me van a... o resulta esto aquí y allá. Ustedes también en esa parte de generar riqueza, ¿cómo han hecho para generar esa confianza? Porque si ya tienen una trayectoria de más de 60 años, es porque también los procesos han sido muy buenos. Sí, sí, nuestros procesos de colocación de créditos a lo largo de la historia de la cooperativa, pues sí ha sido bastante eficiente, y conforme esto avanza, también nosotros también generamos análisis de reestructuración y de simplificación del otorgamiento del crédito, ¿verdad? A través de nuestras políticas y normas específicamente. Ahora, el tema de cómo generar riqueza, en un momento dado, cómo podemos nosotros aportar acerca de la pregunta que me haces. En ese sentido, pues, yo pudiera decir que toda familia, toda sociedad, todo individuo, de alguna forma pudiera trabajar dos escenarios para generar riqueza. Un escenario es fomentando el ahorro. Ese es uno. Fomentando el ahorro, conociendo cuáles son los mecanismos y las estrategias de ahorro. Y para ello nosotros tenemos que entender de alguna manera cuando nosotros vamos a tomar una decisión en consumir lo que tenemos que consumir realmente y no caer en un consumismo, ¿verdad? Entonces, pienso que el ahorro es vital en una familia, en una sociedad, en una persona, cuando de alguna forma uno toma una decisión de forma responsable en decir que no me voy a gastar más de lo que yo voy a
obtener de acuerdo a mis ingresos. No lo puedo hacer, ¿verdad? Y otro escenario que pudiera yo decir y fomentar porque se genere riqueza es la inversión. Nosotros, de alguna manera, en la institución, en los lugares en que nosotros nos desarrollamos, por ejemplo, en mi caso, cuando hablo en las áreas, cuando estoy en economía, estoy compartiendo finanzas, cuando hablo de inversión, nosotros hablamos mucho que porque esa inversión sea retornable, o sea, se invierte, pero que se invierta bajo un mecanismo sólido, un mecanismo adecuado, bajo un plan propiamente, como lo decía el licenciado. Si voy a obtener un crédito, pero este crédito tiene que estar planificado y que yo voy a obtener una utilidad de ese crédito, ¿verdad? Y que, por ejemplo, sea un crédito que se va a servir para la construcción, por ejemplo, que vaya a servir para la construcción de un bien inmueble, para la construcción de X infraestructura, pues encontrar cuál es la tasa de retorno, cuál es el rendimiento que me va a obtener, que me va a tener esta inversión. Entonces, nosotros tenemos que ir evaluando esa parte. Entonces, yo pienso que el generar riqueza, tenemos que empezar primero por encontrar, saber y gestionar libertad financiera, pero también empresarial, ¿verdad? También empresarial para que así de esa forma nosotros podamos encontrar esos dos escenarios y podemos fomentar riqueza. Entonces, fomentando riqueza es así como nosotros podemos ir creciendo productivamente en nuestras economías locales, en nuestras economías familiares, empresariales, y solo así también vamos a aportar ese aumento en nuestro Producto Interno Bruto en nuestro país, y solo así en la productividad de bienes y servicios en nuestro país, es como un país se puede desarrollar. Por eso, El Salvador tiene hoy el 10.63%, y esto es cambiante en ese país, por ejemplo, de Producto Interno Bruto. Con nuestro Producto Interno Bruto en Guatemala es exagerado, es muy diferente, pero es por su producción de bienes y servicios. Pero es porque han sabido, de alguna manera, matizar y gestionar la productividad, ¿verdad? Entonces, solo menciono esto. Claro. Por el tema de cómo hacer riqueza, se puede hacer riqueza, pero sí teniendo los mecanismos y teniendo las herramientas, las estrategias, ¿verdad?, para poder crecer de forma individual o de forma colectiva. Claro, y claro. Amigos, hay que decirlo, hablemos de Quiché, hablemos de Guatemala, el guatemalteco es muy trabajador, una persona que desde temprano está levantada, ya lo decía, ¿verdad?, el presidente de la cooperativa Santa Cruz RL, de que dentro de sus asociados hay personas desde el área campesina, el área empresarial y más, que le han venido sumando a todo esto del desarrollo económico. A mí me gustaría también saber cuáles son esas tendencias y esos retos, licenciado Wilmer, que vienen para este año o que ya están pasando para este 2024 en nuestro país y en nuestra región. Uf, yo creo que retos a nivel de cooperativismo pues son bastantes. Inicialmente, más incentivos de parte del Estado, que ese es definitivamente uno de los temas muy estructurales a nivel de cooperativas. Necesitamos más tecnificación en toda nuestra estructura cooperativista como tal, porque hay que decirlo, Cooperativa Santa Cruz actualmente goza de una estructura financiera bastante buena, ¿verdad? Tiene una meta de satisfacción excelente, tiene niveles de liquidez bastante, bastante altas. Tenemos señales expansivas de crecimiento, tenemos un sistema de protección de los activos de la cooperativa, pero también hay que decirlo, otras cooperativas se enfrentan muchos más problemas que la nuestra, y desde luego la solución está en la tecnificación de su personal, en la capacitación constante, en la mejora continua de sus procesos. Retos y desafíos propiamente de nosotros está, por ejemplo, acercar más los servicios financieros apegado a las tendencias tecnológicas, ¿verdad? Nuevos cores financieros, más transaccionalidad entre asociados, pero de forma
digital, ¿verdad? Uh-huh. Que esa es una de las tendencias actuales de la cooperativa. Digitalizarla, tal vez no en un 100%, porque es imposible, pero por lo menos en un buen porcentaje. También otro de los retos es que se conoce dentro del tema cooperativismo que ninguna cooperativa debe de alcanzar del 4% del total de sus operaciones, que no represente el más del 4% del total de sus activos, el tema de la operatividad de la misma, y es un reto. O sea, cómo nosotros tenemos que hacer esa conciliación entre pagar planillas, entre los gastos, etcétera, etcétera, con el tema del marketing, por ejemplo, con el tema de las operaciones pasivas de nosotros, que es pagarle los intereses a los asociados que confían en nosotros. O sea, esa conciliación financiera que se tiene que hacer aquí en la institución sí requiere de bastante tecnicismo y debe ser tratado de una forma minuciosa, no solo aquí en Cooperativa Santa Cruz, en todas las cooperativas. Algo que yo rescato, ¿verdad? Y haciendo un FOA y haciendo un análisis integral del cooperativismo en Guatemala, es que a nivel de Occidente tenemos esa fortaleza, le llamo yo, de que nuestros migrantes confían plenamente en nosotros y acá tienen sus inversiones. Entonces es una doble responsabilidad que recae en nosotros, pues mantener esa solidez, mantener esa confianza y mantener ese desarrollo como institución, porque ya, por ejemplo, en Guatemala se habla de las primeras copebancos, las primeras cooperativas bancarias, va con ese enfoque más bancario. Entonces, pues esos son los desafíos que enfrentamos. Desde luego también el dar empleos, que creo que ese es uno de los desarrollos muy puntuales que han dado las cooperativas en Guatemala. Ha aportado significativamente en el tema de empleos, ha acercado a la gente a los servicios financieros, ha desarrollado, yo creo que también ha acercado a la gente indirectamente en los empleos, porque desde que un emprendedor aquí con nosotros se le concede un préstamo, siempre va destinado a una inversión, y esa inversión desde luego genera otro tipo de economías, genera otro tipo de empleos indirectos, genera otro tipo de inversiones en el mercado. Entonces, financieramente, logramos activar el mercado, nosotros tenemos bastante desarrollo como país, y por qué no decirlo, aportar también a la economía nacional, que es sumamente vital hoy en día. Claro. Ajá. Yo quisiera aportar algo, además, sobre este tema de cuáles son algunos desafíos o retos que la institución de alguna manera debe de como que darle seguimiento, ¿verdad? Porque nosotros, como Consejo de Administración, juntamente, ¿verdad?, con otros órganos directivos y personal colaborativo, hemos dado nosotros seguimiento a que nuestra infraestructura física, te mencionamos 8 agencias. Nosotros nuestras agencias las tenemos en San Antonio y Lotenango, ¿verdad? Que nuestros sueños es tener nuestro propio inmueble, propiamente, San Antonio y Lotenango. También otro reto es que nuestra agencia que tenemos en San Andrés, en Joyabaj, Chichicastenango, ¿verdad? Tenemos una agencia que de atención para los sábados aquí, están ahí prestando los servicios financieros a nuestros asociados, pero ¿a qué me refiero cuando yo digo crecer en la infraestructura física? Me refiero a que nosotros a lo largo de nuestra administración realizamos estudios minuciosos de campo, de suelo, de medio ambiente, y vamos a dejar ahí un antecedente porque la cooperativa Santa Cruz RL cuente una autocooperativa, ¿verdad? Que cuente quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Nosotros como consejo nos preocupamos y le dimos seguimiento y que en la próxima administración, ¿verdad?, se le dé seguimiento a manera que nosotros podamos fortalecer y también seguir dando los servicios financieros con mucha prontitud, con más calidad, con mucha tecnología, ¿verdad? Y como nosotros hacemos que la sociedad crezca y que haga valer el emprendimiento, nosotros como institución también somos parte de ese emprendimiento porque buscamos a lo largo de los 60 años cómo ir creciendo y lo hemos tenido. Claro.
hemos tenido esa oportunidad de esa innovación y desarrollo y se tiene ya los planos. Se tiene ya los planos porque esto sea una realidad en el mediano plazo. Ese es otro reto. Ese es otro reto, es otro desafío. Oscar, cuando ustedes hablaron y nos presentamos, dijeron 2 años. Entonces me puse a pensar, 2 años y con el progreso que ya va, ¿no consideran que también a veces, bueno, yo lo veo, ¿verdad? Si yo soy asociado, viene un proceso y solo en 2 años y otra vez hay un cambio. Y en ese cambio o se avanza o se retrocede. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, si me lo permitís, creo que los cambios son buenos, ¿verdad? Pero si no hay continuidad en los procesos, ahí es donde se estanca una institución. Claro. Definitivamente los cambios son buenos para refrescar nuevos liderazgos, nuevas ideas. Y algo que hay que rescatarle a nuestra institución es que, por ejemplo, ahorita contamos nosotros con un plan empresarial, contamos con un plan de marketing, contamos con proyecciones financieras bien establecidas, contamos nosotros con un plan de negocios, por ejemplo, que no cualquier institución tiene. Entonces, si la próxima junta directiva se apega de una forma muy técnica, de una forma muy sigilosa, de una forma muy específica a los planes que ya se han definido aquí en la institución, definitivamente va a ser un éxito, ¿va? Qué mejor que en la mano de nosotros, pero como te lo decía, los cambios pues también son buenos y hay que presagiar siempre lo bueno para la institución. Yo rescato mucho el tema de la planificación que ya se ha dado. Nosotros ya tenemos el horizonte trazado, tenemos los objetivos planteados, tenemos nosotros esa luz hacia dónde queremos ir, esa visión, pero no solo lo estamos nosotros trazando a nivel de visión y todo, sino que ya está plasmado en un documento como tal, donde todas nuestras escalas de mandos medios pueden darle seguimiento y pueden darle acompañamiento a la próxima junta directiva. Algo muy particular acá de nosotros es que en este momento creo que contamos con personal técnico capacitado. Entonces es un equipo multidisciplinario es uno de los grandes logros que ha tenido la entidad, porque, como te lo decía al principio, desde la democracia logramos tener nosotros, por ejemplo, en la junta directiva a un contador público y auditor, un economista, tu servidor, ¿verdad? Tenemos a ingenieros en sistemas, tenemos ahí a ingenieros civiles que conocen mucho el tema del campo, el ramo propiamente de él, ¿va? Entonces yo creo que ese equipo multidisciplinario hace que en estos días, a la presente fecha, nosotros tengamos pues muy buenas ideas, ¿verdad? Y muy buen enfoque, muy buena visión dentro de la institución. Eso es lo que yo resalto. Pero acá lo importante, acá lo más significativo para nosotros como cooperativa a lo largo de los subsiguientes años es que nuestras tasas activas disminuyan, ¿va? Y nuestras tasas pasivas aumenten para dar un beneficio directo al asociado. Muchas veces se tergiversa el tema de que las cooperativas no apoyan directamente al asociado. Criterio mío, para dar un incentivo, creo que esa es una mentalidad retrógrada de una administración. Al final, lo que se busca en una cooperativa es lo que dije, disminuir las tasas activas de nuestras operaciones y aumentar las tasas pasivas. Creo que ese es uno de los grandes desafíos de nosotros y otras cooperativas ya lo han logrado, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo que no es imposible hacerlo, sino que es posible, pero sí de la mano de un asociado que confíe, de un colaborador que esté comprometido con su trabajo, de un gerente que sepa dirigir, que sepa gerenciar, que sepa liderar, que sepa resolver, ¿verdad? Y con un asociado, con un directivo que tenga una identidad institucional con su institución. Eso es lo que yo rescato siempre. Aquí en la institución, gracias a Dios, nosotros tenemos una identidad institucional muy bárbara. La gente, los asociados confían en nosotros, los colaboradores confían en su institución,
creen en la institución y no por eso ya estamos 60 años en esa, con esa solidez que ya todos conocemos. Sí, y un poco más, además, sobre el cuestionamiento que se realiza. A lo largo de la plática, pues hemos hablado que todos somos líderes de nuestro propio proceso. Claro. Y nosotros, como asociados, de alguna manera, cuando somos elegidos, ¿verdad?, para formar parte de un órgano directivo, independientemente de cuál, ¿verdad? Si ya sea un órgano directivo que sea para... Nosotros tenemos aquí Comité de Créditos, un órgano directivo que es la Comisión de Vigilancia, que es un órgano fundamental, es un órgano eminentemente prioritario en una administración de recursos financieros, porque es el órgano que se encarga en velar por la eficacia y la eficiencia, la economía y la transparencia de los procesos, de todos los quehaceres, no específicamente a un órgano en específico, sino en todas las actividades que se realizan en la institución. Y por ende, nosotros como Consejo de Administración, cuando nosotros formamos parte, nosotros nos acogemos a un conjunto de disposiciones y de normas, principalmente a una normativa que nosotros le llamamos nuestros estatutos. Y en nuestros estatutos de la cooperativa dice, en uno de sus fundamentos, que todo aquel asociado que quiere formar parte de un órgano directivo tiene que hacerlo con mucha proyección social y por ende ad honorem. Nosotros, cuando ingresamos a la institución como consejo, traíamos ya una orden, y la orden es la misión, visión de la institución. Y la visión era de darle cierto reconocimiento y fortalecimiento a todas aquellas actividades financieras y administrativas que la cooperativa hace, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que ser parte de ese conjunto de personas, y es por eso que en la institución nosotros dialogamos, matizamos, educamos mucho, fortalecemos mucho en sí que es un gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo no es más que aquellas capacidades, por eso al inicio de la plática decía que contamos con capacidades integrales, desde el gobierno corporativo hasta todos los mandos gerenciales, medios y bajos, en el que estamos integrados y que no nos apartamos de la misión y de la visión que la cooperativa nos da. Y por supuesto de los valores institucionales que nosotros nos adecuamos, y por ende el resultado que la institución, más que la maximización de utilidades que hoy ha tenido, es la aceptación social y económica que ha tenido hoy, y por eso nos atrevimos a modificar un poco el posicionamiento, ¿verdad?, de la imagen de la cooperativa. Por eso hoy contamos con un departamento de mercadeo dirigido por una persona experta en mercados, experta en planes, experta en tácticas, experta en estrategias, ¿verdad?, en el que ha sido un motor importante de fortalecimiento, de llegar a la mente y al corazón de los asociados y de mucha gente. Y por eso hoy estamos cambiando nuestra identidad, nuestra imagen, y estamos convencidos de que vamos a tener resultados óptimos en el corto plazo, no en el mediano plazo, sino en el corto plazo. Y es gracias a la integralidad, porque nosotros como órganos directivos, nuestro papel es el de aprobar y tomar decisiones de aquello que desarrolló, de aquello que se investigó por parte del grupo de personal operativo, que entre ellos están los gerentes, como decía el licenciado, gerentes que nosotros tenemos acá hoy trabajando, jefes de agencias, técnicos, secretarios, secretarias, personal de servicio y todo un conjunto de talentos que tenemos hoy en la institución, ¿verdad? Entonces yo quería abordar un poco más esto del cuestionamiento que se hacía, y estamos contentos, estamos felices que como administración estamos confiados que la próxima administración va a darle continuidad, porque debe de tenerse una misma
filosofía, una misma ideología, porque nos lo ordena nuestros estatutos. No nos podemos apartar, no somos una institución política, ¿verdad? No somos una institución empresarial, somos una institución que busca el cooperativismo, la cooperación, porque solo de esa manera todos vamos a salir beneficiados, todos por igual. Aquí se hace valer la justicia y la equidad. Eso es lo importante, que a lo largo de nuestra administración hicimos valer la equidad y la justicia, ¿verdad? Que es lo que nos hace diferentes a otros. Excelente, Oscar. Uh-huh. Ya para ir finalizando, voy a sacar como un pequeño resumen que a mí me gustó mucho cuando hablamos del tema de liderazgo, el tema de los valores. He tenido la oportunidad de conocerte un poco más ahora que estoy también aquí con el Lick Wilmer. Uh-huh. Y me encanta también la parte que él menciona de la creatividad, de la innovación. Realmente yo considero, amigos, que es importantísimo que nosotros sigamos aprendiendo y llevando todo esto de excelentes líderes que nos inspiran y que nos muestran cómo han venido trascendiendo en nuestra sociedad y ahora pues traspasando otras fronteras a otros municipios o departamentos. Este 17 de marzo hay un evento muy especial en donde se va a estar entregando el informe y también se hace una nueva elección de la junta directiva. Me encantaría saber y conocer el mensaje de ustedes para los asociados, porque todo poder conlleva una gran responsabilidad y a veces decimos estoy en desacuerdo, que no me gusta aquí y allá, pero ese es el momento indicado, Oscar, Wilmer, para poder estar ahí, para que, como decías, la equidad, para que estos valores se vivan y decir yo opino, yo voto, yo veo esto. ¿Qué mensaje tienen ustedes final para los asociados? Empezamos con usted, Lick, sí, para su invitación y que también usted pueda darnos esas palabras de, podríamos decir, precierre antes de llegar con Oscar. Sí, con mucho gusto, además. Yo creo que dirigirme a los asociados, pues con todo el respeto que se merecen. Desde luego son el órgano soberano de la institución. Los estatutos, desde luego, así lo estipulan. Ellos son el máximo órgano. Nosotros únicamente somos, suena curioso y bastante bonito esto, ¿va? Al final nosotros solo somos administradores de patrimonios sociales. El patrimonio como tal es de todos los asociados. Nosotros solo hemos contribuido con nuestro granito de arena aquí, desde una brújula ética bien calibrada, desde un espacio multidisciplinario en donde se nos permitió actuar, donde se nos permitió tomar decisiones. Yo creo que el mensaje contundente aquí al asociado es seguir manteniendo la identidad con la institución, ¿verdad? Darle más ese toque de cultura, de identidad, de participación a nuestra institución, seguir de cerca nuestros procesos y desde luego, creo que uno de los toques que tiene nuestra asamblea, uno de los ingredientes que se conjuga en nuestra asamblea, es el tema de que el asociado tiene la absoluta y total libertad de cuestionar cualquier tipo de operación que se haya realizado aquí en la cooperativa, ¿verdad? Por parte de nosotros, por parte de cualquier empleado, por parte de los órganos directivos, y que lo pueda hacer con total libertad, porque si hay algo que a nosotros nos ha inspirado a lo largo de nuestra gestión, es la eficiencia y la eficacia administrativa, la transparencia, desde luego, que esto es muy sagrado aquí en nuestra institución, ¿verdad? Creo que hay directivos, hay antecedentes con otras directivas, donde pues no muy están con sus operaciones al día, ¿va? O sea, siempre hay algún tipo de objeción, algún tipo de anomalía dentro de su administración, pero en el caso de nosotros tenemos esa solvencia para dirigirnos a ellos y decirles, les cumplimos, aquí está nuestro informe de actividades, pueden ustedes cuestionar absolutamente todo, participen, infórmense, ¿verdad? Que es uno de los de una de las características también del cooperativismo, que nosotros ahí estamos con la total disposición de apoyarles en la sanidad de las operaciones administrativas hechas y decirles, ¿verdad?, de que esta 60 Asamblea Ordinaria Anual representa y supone para nosotros un enorme avance al progreso, ¿verdad?, a renovar esos liderazgos, pero yo siempre he dicho, liderazgos mejores que nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que demanda la institución actualmente. Y pues de mi parte no suena despedida porque siempre voy a seguir siendo asociado,
pero decirles que la institución va a seguir, la institución está. Yo sí le presagio a la institución que no vayan a ser únicamente 60 años, que puedan ser muchos años y más, ¿verdad? Al servicio primero de la comunidad santacruzana, del departamento del Quiché, de la región del occidente, y por qué no decirlo, aspirar ya en unos años a servirle ya a toda una población guatemalteca. Entonces, con eso termino mi intervención. Muchas gracias, Lin. Licenciado Oscar. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Pues nosotros, pues como consejo, siempre lo hemos manifestado a lo largo de estos dos años, felices, contentos, porque hemos cumplido, ¿sí? Hemos cumplido con aquello que en aquel momento, recuerdo yo en aquel momento, hace dos años cuando asistimos a la Asamblea Ordinaria Anual, donde hubieron elecciones, pues en un momento pues fuimos elegidos como parte del Consejo de Administración y cuando venimos a administrar los recursos de la cooperativa, pues venimos con esa conciencia de venir a poner nuestro granito de arena de desarrollo, de innovación, como parte del liderazgo y de los conocimientos que uno tiene. Pues yo me voy a expresar en dos momentos. Me voy a expresar primero como asociado, ¿sí? No como presidente ni representante legal de la cooperativa, sino como asociado, primero me voy a dirigir a todo aquel equipo técnico y gerencial que estuvo trabajando a lo largo de estos dos años. Si bien es cierto, a lo largo de toda nuestra plática mencionamos innovación, desarrollo, estudios, operatividad, pues no fue precisamente de los miembros de los órganos directivos hayan participado en ello, sino que fue de alguna manera de todo aquel personal. Hoy tenemos más de 70 trabajadores en la institución, en diferentes mesas de trabajo, y ellos son los que de alguna manera participaron o participan en la atención a los asociados. Entonces, en mi calidad de asociado, ¿sí?, me dirijo a ustedes porque continúen con esas habilidades, ese talento, esas capacidades, ese compromiso y esa pasión que tienen ustedes por continuar y seguir creciendo en nuestra institución y hacer valer y crecer con los valores que la institución les ha formado a ustedes y a sus familias. Considero que a lo largo de este tiempo, pues la institución ha abierto las puertas a ustedes y ustedes han dado también a la institución. Ha habido una reciprocidad laboral, ¿sí?, en el que ambos considero que estamos como que comprometidos y que podemos decir misión cumplida. Ese día se va a dar un informe de administración, pero es un informe producido con órganos directivos y más de 70 trabajadores, ¿verdad?, que en su conjunto se van a desarrollar logros alcanzados, ¿verdad? Y considero que esto es necesario decirlo porque lo siento en mi corazón y que pienso que debe de ser así, ¿verdad? Debe de ser así. Gracias a todos, a todos los colaboradores, ¿sí? Secretarios, secretarias, técnicos de crédito, asesores, consultores, auditores, gerentes en todas sus posiciones, pues gracias porque demostraron ese compromiso y esa responsabilidad para los cuales fueron contratados. Muchísimas gracias por eso. Ahora, en mi calidad de presidente y representante legal, pues yo me dirijo a ustedes, mis queridos asociados. Acá en la institución, cuando se tomaron decisiones, siempre se pensó en ustedes, se pensó en nosotros como asociados, se pensó en buscar y seguir con esos beneficios y cumplir con lo ordenado en los estatutos. Nosotros nos encuadramos, nos circunscribimos, siempre invocando el artículo 52, ¿sí?, de los estatutos, que ahí están todas nuestras funciones como Consejo de Administración. Y aunado a eso, también nos adecuamos a todas esas disposiciones, reglas, normas
que teníamos que adecuarnos con la finalidad de proteger los activos de la institución, de mantener esa liquidez y mantener ese seguimiento y avance en las señales de crecimiento en nuestra institución. Entonces, asociados, muchísimas gracias por confiar en el Consejo de Administración, por confiar en este órgano y que en su momento ustedes votaron y nos eligieron, y estamos nosotros hoy agradeciendo a todos ustedes, y en mi calidad de presidente pues les agradezco, les yo pido mucho a Dios porque nos siga bendiciendo y porque nos siga dando la vida y poder continuar con esa responsabilidad que Dios nos ha dado en este mundo. Entonces, les pido porque el 17 de marzo, ya en 15 días, ustedes hagan presencia en las instalaciones del Gimnasio Municipal Tonelón a las 7 de la mañana. Tienen que presentar su DPI y su solvencia. La solvencia se las van a dar en todas las agencias. Tenemos 15 días para que ustedes hagan presencia y que también ustedes puedan tener derecho de poder ingresar a las instalaciones y poder elegir y ser electos. Todos están invitados, ¿verdad? Y todos tienen la calidad, tienen el derecho de poder elegir y ser electos, independientemente de los conocimientos, de la preparación o del expertise. Todos en una cooperativa tenemos los mismos derechos y obligaciones. Por eso es de que se les invita a todos, porque participen y que estén, y que esto sea una fiesta como parte del movimiento social del cooperativismo que Santa Cruz RL, que la cooperativa Santa Cruz RL va a fomentar el 17 de marzo a las 7 de la mañana en las instalaciones del Gimnasio Municipal. Nosotros felices, contentos, pues en mi calidad de presidente, gracias. Gracias por confiar en el Consejo y por confiar en mi persona, en esta administración que nosotros dimos a la cooperativa Santa Cruz RL. Pues muchas gracias, licenciado Oscar, licenciado Wilmer, por haber estado en este episodio en el que hemos hablado de dejar esa huella, y creo que hemos escuchado cómo esta huella se ha venido dejando desde la innovación y otros procesos. Para nosotros también como calidad de vida y empresarial, es un gusto estar conectados con ustedes y que vean este podcast titulado Más Inspiración y lo escuchen también en nuestras redes sociales. Compártanlo para que ustedes conozcan, ya hablábamos del proceso de transparencia, y ustedes sepan también cómo estos líderes, como lo percibimos, hoy han venido a dejar este mensaje que nos inspira también como sociedad quichelense a decir, él pudo hacerlo, yo también algún día podré estar ahí, yo también puedo hacer cambios, puedo generar también esa transformación y que se siga generando riqueza en nuestro ambiente, porque eso va a mejorar la calidad de vida de las personas. Ademar Girón, Neurocoach, nos vemos en un próximo episodio.